El actor arnedano Chema León tiene ante sí un nuevo papel, el de pregonero de las fiestas de su ciudad natal. Esta mañana el alcalde de Arnedo, Javier García, daba a conocer su nombre como pregonero, pieza fundamental de las fiestas arnedanas en honor a San Cosme y San Damián. Desde el ayuntamiento han querido explicar el doble motivo que les ha llevado a esta elección. Por un lado, han destacado la estrecha vinculación de Chema León con la cultura, aspecto de gran importancia para el equipo de gobierno. En segundo lugar, consideran a este actor de origen arnedano como una persona muy conocida, que lleva el nombre de Arnedo por un amplio círculo cultural y un perfecto embajador de las costumbres y la gastronomía arnedana. En primer lugar, el equipo de gobierno hemos querido, de alguna manera, hacer un guiño a la cultura. La cultura para este equipo de gobierno es fundamental, debe ser el puntal y el pilar de cualquier sociedad moderna y vanguardista, ¿no? La cultura y, en concreto, el cine y el teatro, ¿no? Que es a lo que más se ha dedicado Chema León. Y, en segundo lugar, porque Chema León es de sobra conocido, un arnedano de pro, es una persona que pasea el nombre de Arnedo por toda su profesión, por todos sus amigos, todos sus compañeros de trabajo, gente importante, ¿no?, del mundo de la cultura, del cine y del teatro, y ahora también, repito, de la música, conocen a Arnedo a través de él, los trae aquí y les inculca esos valores, sobre todo gastronómicos, que nos consta, hace, ¿no?, en su huerta familiar, con todas estas personas que gracias a él, por tanto, conocen a Arnedo. Por tanto, es un embajador perfecto de lo que es la cultura y la gastronomía arnedana, y también es una persona que desde luego necesitaba, y yo creo además que merece, que haga un nuevo papel en su vida, como es ser pregonero de las fiestas, que yo creo que es, aparte de un honor y un lujo, no es nada fácil. Creo que hacer un pregón, que los arnedanos lo compartan, lo disfruten ese 25 de septiembre en el Teatro Cervantes, tampoco es una cosa fácil, es una responsabilidad que él tiene, y estoy convencido de que lo va a hacer fantástico. Licenciado en interpretación, este joven arnedano ha completado sus estudios en lugares como Grecia o la India. Ha participado en cortometrajes, en populares series de televisión, y en teatro lo hemos visto representar destacados papeles, muchos de ellos bajo la dirección del fallecido Miguel Narros. Ahora Chema León se enfrenta a un nuevo reto, el de dirigirse a sus vecinos en la víspera del inicio de sus fiestas patronales. León se siente muy emocionado ante esta nueva experiencia, aunque con la inquietud de poder y saber transmitir sus sensaciones y sentimientos por Arnedo. Es algo nuevo para mí, es algo diferente. Lo que dice Javi es un papel que nunca me ha tocado interpretar y que yo nunca no imaginaba, porque además no he vivido muy directamente la parte de pregonero, entonces estoy ciertamente, no diría nervioso, pero sí tengo una inquietud para intentar hacerlo bien y expresar todo aquello que de alguna manera siento por Arnedo y por mi vida aquí, por que todo el mundo que me conoce lo sabe además. Y entonces todavía no sé muy bien cómo voy a expresarlo, todo aquello, ¿no? Yo sé que seguro va a ser algo muy personal y muy sincero, y en ello estamos. Durante 14 años, Chema León vivió en Madrid, aunque ahora, y si el trabajo se lo permite, disfruta de largas estancias en su ciudad natal. Todo ello seguro que le ha aportado diferentes puntos de vista y sensaciones sobre Arnedo, que tratará de transmitir en su pregón, tal y como lo ha hecho siempre, llevando el nombre de su tierra allí donde se encontraba. Yo, como ha dicho Javi, soy un arnedano de pro, y es verdad que paseo el nombre de Arnedo, pero no es algo pretendido, es algo incorporado, es algo... Es mío, es parte de mi naturaleza y de mi ser y de mi personalidad, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo me muevo, Arnedo va conmigo. Entonces, yo también paso mucho tiempo en Arnedo, también vivo parte de mi vida aquí desde hace como 4 años, cosa que ha hecho que ha sido una decisión mía, el volver después de 12 o 14 años viviendo en Madrid, volver a Arnedo. Entonces, en parte, vuelvo a Arnedo, hay épocas que puedo pasar más tiempo o menos, y eso ha hecho que vuelva a conectarme con Arnedo y que realmente yo sea de aquí, básicamente, y el resto de las ciudades, sobre todo Madrid, sea una ciudad de trabajo y de desarrollo profesional, pero realmente mis raíces están aquí. Y entonces, es Arnedo, bueno, es que porque no podía ser otro sitio, ¿no?
Tiene algunas ideas en la cabeza, pero todavía no lo tiene claro. Lo que sí es seguro es que su pregón será muy cercano y personal. El próximo 25 de septiembre, Chema León se subirá al escenario del Teatro Cervantes no para interpretar un papel, sino para más que nunca ser el mismo y, como arnedano, transmitir a sus vecinos los valores de la ciudad que lo ha visto crecer y a la que hoy vuelve con un importante bagaje personal y profesional. Chema León será la primera persona en desear a los arnedanos unas felices fiestas de San Cosme y San Damián 2015, jornadas que él también espera con emoción para poder revivir y disfrutar de cerca algunos de los actos más significativos de la ciudad de Arnedo.